Spotify. Om Radio Podcast. Encuentra los productos más saludables, y ecológicos en Mercado de Expo Eco Productores Cuatlicue. Amigables con tu salud y con el medio ambiente. Conoce todo lo que tenemos para ti. Acompaña a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en OM Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto, como cada jueves, compartir temas interesantes para poder producir, germinar y cosechar nuestras hortalizas, frutas y verduras. Si está desayunando o está preparando ese rico desayuno, permítanos acompañarlos en la siguiente hora de nuestro programa. Buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido Vidauditorio? Muy buenos días, bienvenidos a esta fría mañana en que se está dejando sentir un poquito el clima, ¿verdad? Así es, sí, me parece ser que estamos en invierno, ¿no? Claro. Bueno, estamos con agua, con frío, nublado. Y bueno, pues debemos sentirnos bendecidos por este clima tan rico. Claro, hoy vamos a ver qué es el sustrato. Así es. Porque con una población mundial que se estima superará los 9 mil millones de personas en 2050 y amenazada por la competencia por los recursos de la tierra y el agua, así como el impacto del cambio climático, nuestra seguridad alimentaria actual y futura dependerá de nuestra capacidad para aumentar los rendimientos y calidad de los alimentos utilizados, utilizando suelos personalizados. En general, los sustratos suelen tener pocos nutrientes para el cultivo de hortalizas de ciclo largo y deberemos añadir compost. Así es que prepárese para aprender un poco, si es que ya está preparando ese hermoso huerto o esos maceto huertos, aprenda a nutrirlos y a utilizarlos de manera correcta para así producir productos sanos, saludables y bueno, pues, y bonitos también, ¿no? Claro. Así es. ¿Se ha puesto usted a pensar en el agua? ¿Se ha puesto a pensar en la tierra? ¿Se ha puesto a pensar en esos cambios como el de hoy, que en pleno verano deberíamos estar con un solazo marca ACME? Sí, por la canícula deberíamos estar de 30, 35 aquí en Puebla. En otros lados está de 45 a 50 grados. Claro. Entonces son extremos en estas fechas. Y pues bueno, la canícula, como lo hablamos en un programa, pues obviamente es... se mete o se incrusta o su ciclo es en el verano, evitando la lluvia. ¿Usted se comería una lechuga, un rábano, una acelga, un apio, sabiendo que fue producido con químicos? ¿Se lo darías a tus hijos? Pues por supuesto que no, porque fíjense que la anemia del suelo produce también anemia humana. Definitivamente, como siempre lo hemos dicho, si una planta está con pocos nutrientes, pues obviamente está sin esa energía, sin esa proteína, sin esos minerales, sin esos nutrientes naturales que nos proveen las hortalizas, pues obviamente de esta manera también afecta a nuestra salud. La deficiencia de micronutrientes en el suelo resulta en malnutrición de macronutrientes en las micronutrientes en las personas, perdón. Así es que quédese con nosotros, el programa va a estar bueno porque la fertilidad del suelo, hoy vamos a ver qué es el sustrato, pero antes déjeme decirle que la fertilidad del suelo es la piedra angular de la gestión orgánica. La disponibilidad de alimentos depende de los suelos, los alimentos nutritivos y de buena calidad solo pueden producirse si nuestros suelos están sanos. Así es, y se dice que para el 2050 la producción agrícola deberá aumentar
en un 60% a nivel mundial y casi un 100% en los países en desarrollo, con el fin de satisfacer tan solo la demanda de alimentos. Así es que estamos a 20 años. Todavía tiene tiempo de enseñarle a sus hijos cómo cultivar la lechuga, cómo cultivar un rábano, cómo hacer sus hortalizas usando técnicas que ya se quedaron allá en el mañana, en el pasado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Se acuerda usted que la abuelita cultivaba en macetas? Llegaba ahí en su casa y teníamos un corredor lleno de macetas. Teníamos plantas en la parte trasera de las casas. O como tú bien lo dices, en el corredor estaban llenas de macetas, ¿no? ¿Por qué? Porque era ahí donde se adornaba y era... la parte de la casa que siempre se veía bien lleno de macetas, frutos, hortalizas, diferentes tipos de plantas, y para eso era el famoso corredor, que hoy ya no se acostumbra y pocos son los lugares que tienen un pequeño espacio para lucir precisamente estas macetas, estos frutales o estas hortalizas. Para el 2050, así es, vamos a demandar más alimentos. ¿Pero en qué tierras? ¿Con qué agua? Sí, porque lamentablemente nuestras tierras están muy dañadas, pero para generar el daño que hemos causado al suelo, imagínense nada más, necesitamos 1000 años para que se forme un centímetro de suelo. ¿Se imaginan? Un 95% de nuestros alimentos se produce directa o indirectamente en nuestros suelos. Y la falta de cualquiera de los 15 nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal puede limitar el rendimiento del cultivo. Así es que si usted es un aficionado, es un agricultor, un jardinero o simplemente un cuidador de la tierra, es cierto que nosotros no podemos controlar las variables del clima o la precipitación. Lo que sí podemos controlar es el nivel y balance de los nutrientes esenciales en el suelo. Así es, no podemos controlarlo. Es como ahorita está lloviendo mucho, lamentablemente muchas cosechas pues se van en bancarrota porque se echa a perder toda la cosecha, porque hay productos que no toleran tanta agua. Entonces, por esa razón, no podemos controlar lo que es la naturaleza en sí, ¿verdad? Pero el lugar para hacer crecer cultivos es la tierra, en suelos ricos. No, en limitadas soluciones nutritivas, no debajo de focos eléctricos. Así se es. Puede, sí. Pero no se debe porque, pues, es como la, ¿cómo se llama? La vida artificial, ¿no? De la gente que tiene en coma y todo este rollo. No, aparte de eso, la vida artificial en las plantas. No podemos alimentarnos de ese tipo de plantas. ¿Por qué? Porque nos afecta definitivamente. Sí, son hermosas esas cosechas, son hermosas esas producciones. Pero pues no contiene los nutrientes esenciales que nosotros quisiéramos. Y si los tiene, pues ¿de qué manera, caray? 15 elementos. 15 elementos. 15 elementos que el suelo necesita. Y que la planta necesita para crecer también. No, deja tú la planta, que nosotros necesitamos. Así es. Porque el suelo le va a dar vida a las plantas y la planta nos va a dar vida a nosotros. Sí, como decía hace rato, ¿no? Si la planta es anémica, nosotros también vamos a adquirir, pues obviamente, nutrientes anémicos. Digo, le dan nitrógeno, potasio y fósforo a las plantas. ¿Y se ha preguntado usted de qué está hecho su cuerpo? ¿Qué nutrientes tiene? Cuando entendamos que la tierra es un ser vivo, cuando entendamos que somos una cadena trófica. Así es. Entre los microorganismos y nosotros, la especie dominante. Así es, pero lamentablemente no lo terminamos de entender. ¿Cuántas décadas, cuántos años han pasado y seguimos tal vez peor? ¿Por qué? Porque no hacemos conciencia de nuestro consumo. Como siempre lo hemos dicho, tu alimento, tu medicina es tu alimento. Bueno, no lo hemos repetido nosotros, quien lo dijo fue Hipócrates. Y eso está bien dicho, ¿verdad? Porque realmente lo que comemos es nuestra propia medicina, es nuestra propia salud.
Y pues es así como debemos de cosechar los productos que, pues que día a día está en nuestra mesa para alimentarnos a nuestra familia y a todos nuestros seres queridos. 20 años para que seamos 9 mil millones de personas. Así es. Y aún no entendemos que el suelo es un ser vivo. Así es. Los seres vivos que están bien alimentados no atraen enfermedades ni parásitos. Sí, definitivamente, y es como repetimos una y otra vez, no nada más nosotros, ¿verdad? Todo el mundo lo dice hoy en día por la situación en la que estamos atravesando, seguimos en cuarentena, seguimos aquí encerrados, y pues bueno, tenemos que aprender algo y tenemos que leer y aprender y cuidar nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra persona, para poder estar sanos. Una comida sana no afectará a tu organismo y estarás mejor en salud, definitivamente. Ahora, el sustrato es una palabrita así media dominguera, ¿no? Sí. Y luego hay abonos. Así es. Y luego hay fertilizantes. Y luego hay tierra. Y luego hay suelo. ¿Y qué carambas es cada una de ellas? ¿Hay una definición técnica? Pues podemos decir que sí, como comentaba alguna vez, la mayoría de los que estamos metidos en esto de la cosecha orgánica, limpia, agroecológica, llevamos diferentes escuelas y definitivamente eso hace la diferencia en muchos de nosotros, en la forma de decirlo, porque algunos tenemos la teoría y la práctica y otros pues tal vez no tengan esa suerte de tener las dos cosas complementarias, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el sustrato? La elección de un buen sustrato es el factor más importante para el éxito de un huerto. Una de las primeras tentaciones que tiene el aficionado a la agricultura es intentar usar la misma tierra del agricultor para llenar sus jardineras y producir hortalizas. ¿Se ha preguntado usted que cuando usted compra una maceta, esta ya viene con una característica especial? Pero bueno, vamos a continuar hablando de qué es un sustrato, porque ahorita que estamos viendo este tema, lo invitamos a nuestro próximo taller internacional online que se va a llevar a cabo el próximo sábado, ya pasado mañana. Así es. 22 de agosto a las 4 de la tarde. Le vamos a enseñar cómo preparar un sustrato natural para cultivos ecológicos. Aparte de su lugar, llamando o mandando WhatsApp al 2223-307-297. También puede integrarse a nuestro chat de aprendices agroecológicos. Así es, que no se quede con él mañana. Apúrese y aparte su lugar. Todos soñamos con producir hortalizas, frutas, verduras sin usar sustancias adicionales para combatir plagas, bacterias, hongos, virus, en fin, todo lo que tenemos que aprender está este sábado. Para el azote de las plagas, las moscas blancas, las babosas, las hormigas, ¿de veras cree usted que es un proceso que debe estar ahí con las plantas? Pues obviamente sí y no, ¿verdad? Porque pues como estamos ahorita con nuestro clima, pues obviamente esos animalitos pues de una de otra forma tienen que salir. ¿Por qué? Porque es su vida natural. La humedad que nos atrae, pues por eso existen muchos animalitos que debemos de evitar y que llamamos plagas. No las matamos, ¿eh? Muy poco sabemos que el secreto para producir alimentos sanos está en el suelo. Así es. ¿Sí? El suelo le da soporte a nuestras plantas. Definitivamente. Y el lugar para hacer crecer cultivos es la tierra. Los seres vivos que están bien alimentados no atraen enfermedades ni parásitos. Un suelo sano también contribuye a la mitigación del cambio climático, manteniendo o aumentando su contenido de carbono. Así es que si usted desea tener cultivos limpios, nutritivos y sabrosos, este taller es para usted. Aprenda a preparar suelos sanos y fértiles. Así es que llame y aparte su lugar. Lo invitamos a nuestro próximo taller internacional online que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto a las 4 de la tarde.
vamos a aprender a preparar sustratos naturales para cultivos. Aparte de su lugar, llamando o mandando WhatsApp al 2223-307-297. También contamos con un chat de aprendices agroecológicos y está usted cordialmente invitado. Llámenos o escríbanos sin ningún compromiso. Búsquenos en las redes como Mercado Cuauhtlicue o con el hashtag o con el arroba. También puede ponerle el arroba, el signo de gatito y la palabra Expo Ecoproductores Cuauhtlicue. Así es que no hay pretexto para que no nos encuentre. Estamos en todas las multiplataformas. Entonces, estábamos viendo qué es el sustrato. Fíjense bien, debido a las condiciones particulares del cultivo en macetas, por ejemplo, existe muy poco volumen disponible, es preferible usar sustratos especiales que tienen más porosidad y permiten un mejor desarrollo de las raíces en volúmenes limitados. El término sustrato se refiere al material que utilizamos en nuestras macetas para llenar el recipiente del cultivo y, en cierto modo, es el sustituto de la tierra, entre comillas. ¿Por qué? Porque de todas maneras mezclamos un poquito de tierra en ese sustrato. El sustrato es el ingrediente en el cual tiene todo lo que necesita nuestra planta, que tiene bichitos, microorganismos, porosidad, humedad, calor, y todo eso es lo que debe de tener ese rico sustrato para que las plantas crezcan limpias, sanas y con los nutrientes necesarios que debe de tener cada plantita. Así es que no se la quiebre. Sustrato técnicamente es el lugar donde van a desarrollar las plantas sus raíces. Si queremos asegurar una buena cosecha, pues debemos elegir un buen sustrato. De allí, las plantas van a extraer todos los nutrientes necesarios para que produzcan o fructifiquen. Así es, hacer crecer una lechuga a partir de una semilla o obtener una buena cosecha de tomates o pepinos, por poner un ejemplo, requiere un buen sustrato con un contenido adecuado de nutrientes y con muy buena estructura. Entonces, teniendo sustrato, no tenemos nada de qué preocuparnos, y qué mejor que con la combinación de humus para poder complementar este rico sustrato, ¿verdad? Así como nuestras hermosas y bonitas flores de las orquídeas. Claro. Entonces, retomando el tema, la tierra, pues es eso que usted compra en bolsa, es eso que se lo dan en un costal, es lo que decimos el consumo del autoengaño, ¿verdad? Es sí. Un sustrato. Sí, sí, es un sustrato, pero no está completo. Está pobre. Está pobre, ¿verdad? Porque es como en nuestros campos, hay mucha gente que se dedica a la venta de tierra, hojas, hojarascas, como le llaman, pero requiere de ingredientes más para poder obtener este rico sustrato. Todos ellos son necesarios, pero hay que saberlos adecuar, complementar, para poder ser nutritivo. Y la tierra no va a ser más que el soporte físico de las plantas. El suelo es lo que vemos, es donde está nuestra casa, es donde desplantaron nuestra casa, es toda esa capa sólida que está fuera del agua. Eso es un suelo. Y ahí, pues, ya nos vamos a meter en otra cosa, ¿verdad? Viene por capas, viene por una serie. Entonces, el sustrato va a ser el material que se extrae de ese suelo y que pensamos que puede servirle a nuestros cultivos. Algunos sustratos, hace rato decíamos que el agricultor primerizo, el que apenas se inicia en este rollo, pues se deja llevar por la tentación y utiliza la tierra, el sustrato, en donde ya vienen las plantas que él compra. Pero si no vienen de un productor orgánico, si no vienen de alguien confiable que no utiliza suelos, porque hemos dicho que los suelos están contaminados, entonces
aquí hay una gran mentira, porque realmente los que nos dedicamos a las plantas, los viveristas, pues, por ejemplo, ahorita ya estamos preparando la cosecha de diciembre, las Nochebuenas. Sí. ¿Sabía usted que en este momento en un vivero convencional le están aplicando 3 veces químico a las Nochebuenas para que puedan florear allá por noviembre? Madre, ya por muertos ya empezamos a ver las primeras floraciones los primeros colores de la Nochebuena, ¿no? Son las hojas, las mismas flores, y que empiezan a adquirir ese color tan llamativo y tan bonito, ¿no? Y entonces pregúntase, ¿hace cuánto empezaron a fertilizar las flores de cempasúchil? Y no vamos lejos, no nada más las flores de temporada, sino esto es en general todas las plantas que los viveristas convencionales y comerciales lo hacen. Y no lo desconocemos porque pues no falta quien dice, asesórenme lo que yo cosecho, lo que yo consumo, lo que yo hago, porque definitivamente lo que vendo no es lo que consumo. Y bueno, es triste esa realidad y seguimos aquí autoengañándonos. Así es que prepárese para este taller este sábado para que aprenda a hacer sus propias hortalizas o frutales. Y entonces ahondando en esto de que nos dejamos llevar por querer usar el sustrato que ya viene. ¿Por qué se lo dije? No por estar en contra del método, ¿no? O sea, totalmente claro. cada quien hace de sus cultivos como le sabe, como le entiende o como cree que es así rentable. Es, definitivamente, y cada quien decide a dónde adquirir sus productos también, ¿no? O sea, no estamos en contra de nada, estamos haciendo conciencia, estamos dando consejos, estamos orientando y estamos aquí para ayudarlos si usted lo desea. Bien, ¿por qué mencionamos esto? Porque cuando decíamos que usted se deja llevar por la tendencia a usar esos sustratos, déjenme decirles que estas plantas, como le decía, están fertilizadas para lograr cierto efecto. No, de hecho, para ¿verdad? Lograr cierto efecto, ¿por qué? Porque de repente ves unas flores tan hermosas, te las llevas y resulta que en 8 días... Ya se murieron. Ya se murió la plantita en 2 o en 3 días, ¿no? Porque no le estás dando lo que necesita o con lo que ha crecido esa plantita. Bueno, sí. ¿Por qué le decía esto? Porque entonces si hacemos esto, resulta que usted se está llevando un sustrato de baja calidad, pero estos pasan desapercibidos. Ya que los agricultores lo usan para mantener, por ejemplo, una planta de flor, y que la principal pretensión es la supervivencia y la floración de la planta. No es para que el otro año ahí siga la planta, ¿no? Contra lo que es un cultivo orgánico. Así es. O sea, lo hacen porque dicen, bueno, ya tengo encima el 2 de noviembre, ya tengo encima el Navidad, ¿no? Ya tengo encima diciembre. Sí, básicamente para acelerar todo. Para sacar la producción. Así es, ¿sí? Y bueno, pues, vamos a ver. Y luego resulta que en el caso de las hortalizas, pues es lo mismo. Sí, es lo mismo, es triste la realidad, ¿no? Es lo mismo en todo. Sí, es el mismo, y el mismo sustrato que usted usa para flores, no le va a servir para las hortalizas, ¿no? Entonces le va a dar un resultado funesto, le va a dar un resultado nefasto, y corre usted con el agropecuario, y corre usted con el especialista, y dice, es que necesita nitrógeno, es que necesita un nitrito, y pues bueno, entonces déjeme decirle que cuando es la hora que usted estaba esperando, aprovechamos para mandarles un fraternal y cordial saludo para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos en donde usted se encuentra. Saludos para María Guadalupe Domínguez, Adriana Holguín, Gabriela Galindo, Nirvana Fallo, Patricia Juárez, Marisa Cripa, Ricardo Zainos, para la familia Elorza Bautista, que nos
nos ven desde el Distrito Federal, la familia Ortela Peralta y en especial a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Les recordamos que los días sábados transmitimos este programa a las 8:30 de la noche por Plantaciones Orgánicas Bravo Ortela. Y los domingos a las 7:30 de la noche por Mercado Cuauhtlicue. Ambos días en Facebook. Así es que si usted se perdió parte de este programa, pues puede verlo nuevamente el sábado en repetición, el domingo, o búsquenos por Spotify, por Apple Podcast, con el signo de arroba, el signo de gatito, y la palabra Mercado Cuauhtlicue o Expo Ecoproductores Cuauhtlicue. También contamos con multiplataforma en YouTube, en Instagram, en Facebook. Bueno, estamos en todos lados. No hay pretexto para que no nos encuentre. Y bien, pues regresando con esto del sustrato, pues un buen sustrato debe de tener las siguientes características. Ponga usted atención. Oiga, ¿le está gustando el programa? Regálenos un me gusta. Y si no le gusta el programa, también regálenos un me gusta. Debe ser ligero para facilitar el transporte y el manejo de los recipientes. ¿Se ha puesto usted a pensar que ya después de que llenó la maceta, que ya tiene la planta y no le gusta, hay que cambiarla de lugar? ¿No te ha pasado? Así es, y luego pues no lo sacamos, ¿verdad? Porque no tiene el sustrato como debe de ser. Sí, pues le imagínese, le ponen ahí una arcilla, un material ahí que es bastante pesado. Y a la hora que usted quiere mover la maceta, pues ya se llevó la columna. Hasta piedras, ¿verdad?, le ponen, ¿no? Hasta piedras, así es. ¿Qué otra característica debe tener? Tener una gran cantidad de poros. Eso se refiere a que se oxigene de una manera sana, la cual permite a las raíces desarrollarse fácilmente a la vez que permite la circulación del agua. Oiga, ¿usted qué está usando como sustrato? ¿Le pone esta cosa blanca, cómo se llama? Unicel, o eso que luego compra un arreglo floral, no sé cómo se llama, y luego le ponen eso que para mantener húmeda la planta, pero caray, si la mantiene húmeda, pero nutriente, ¿de dónde? Así es. ¿Y otra característica? Tener un buen almacén de nutrientes. Lo que tú decías ahorita, sí, ¿no? Sí, así es. La mayoría de los sustratos aportan pocos nutrientes a las plantas, por lo que será necesario crear una mezcla el sustrato a partir de varios materiales. Como comentaba hace un rato, si tenemos ya el sustrato, pues adicionarle un poco de humus. Y bueno, y tendremos un superalimento para... Y aquí hay una gran mentira, ¿no? Porque tú vas y compras un sustrato y dices, no, pues es que me lo vendieron y dice que este ya sirve. Nada más déjeme decirle que el que no viene ácido, todos tienen una característica positiva o negativa. Ahorita vamos a verlos, porque ¿qué debe tener el sustrato? Pues el sustrato debe de tener una buena estabilidad, que mantenga sus propiedades durante el crecimiento de la planta, que tal vez sean semanas, meses. La verdad, debemos de saber qué le estamos poniendo a nuestras plantas para así poder tener conciencia de cada cuándo la planta también debe de alimentarse de manera sana. Claro. Y que tengamos pues una estabilidad en ese aspecto para sus propiedades. Ahora, no se deje llevar, porque dice, no, pues es que el sustrato es orgánico. Déjeme decirle que los sustratos tradicionales tienen agentes humectantes incorporados para ayudar a que los componentes difíciles de humedecer puedan absorber agua. Los sustratos que reúnen la mayor parte de estas características son los siguientes. Aunque debido a su composición química, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. ¿Ha oído hablar usted del peat moss? Me refiero a la composición química natural, ¿eh? Porque aún teniendo sustratos o preparados naturales, también tenemos, pues ahora sí que composición química natural. Así es, sí, así es. Pero no lo mismo, un azufre industrializado. Claro. Que un azufre natural. Pero aclaro, porque muchas veces al no saber preparar las cosas,
creamos también composición química en la fermentación, en el preparado, de todo lo que queramos preparar en este aspecto natural. Así es, ¿no? Y entonces, para lo mejor, de aquí se agarran los el IFUAM para poder permitir la adición de sustancias químicas, sí, ¿no? Es posible, no sabemos, ¿verdad? Ya que ellos lo que producen son en grandes cantidades, toneladas y toneladas, como iniciamos este tema. ¿Cuántas toneladas se van a necesitar para los siguientes años? Bueno, ahorita que tú mencionas esto, estamos viendo que es el sustrato. Así es. Pero estamos enfocados al pequeño productor, al productor principiante, al productor urbano. Al consumo, al autoconsumo de nosotros mismos. Así no es. Estamos hablando de extensiones mega gigantes y megas producciones para centros comerciales. No estamos hablando de eso. Definitivamente esto es para autoconsumo. Esto es agricultura de subsistencia. Definitivamente, ¿verdad? Sí, de subsistencia. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos en pandemia, caray, y estamos en casa, encerrados y trabajando desde aquí para poder, pues ahora sí que producir y generar, ¿no? Y pues es así como estamos en estas fechas. Y qué bueno que aprendamos cosas buenas como el preparar un rico sustrato y poder hacer nuestro huerto. No se quede con las ganas porque va a aprender mucho y le van a dar deseos de decir, voy a preparar mi propio huerto. Caray, qué tan difícil es tener ajo, cebolla, chile, jitomate, pimienta, orégano, perejil, cilantro o un rico tecito de albahaca o de hierbabuena. Hasta la cocina o en cultivos aéreos, ¿no? Nosotros lo enseñamos. Todo eso lo aprenderá con nosotros. Así es que prepárese y anote su lista, qué es lo que le gustaría tener en su pequeña cocina, en su pequeño huerto o simplemente en la pared que está disponible. Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues vamos a entrar con los sustratos comerciales. Así vamos es. A entrar con los sustratos que usted encuentra en cualquier tienda especializada. Le preguntaba yo que si usted ha oído hablar del peat moss. Que no es más que la turba. La turba, sí. ¿Y qué es la turba? Pues la turba es un material orgánico que está formada por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Es un preparado, básicamente, es lo que venimos hablando. La ¿sí? turba, el peat moss, no es otra cosa más que la turba de esfagno. Y la turba de esfagno es un material muy, muy habitual en la elaboración de sustratos. Son las famosas turbas. El inconveniente principal es que su extracción destruye los ecosistemas llamados turberas del norte de Europa. Así es, y no nada más allá, sino en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que la turba también la sacan de fangos, de ahí la sacan, de tierras pantanosas, y pues bueno, nuestra querida Puebla no está exenta de esas partes, ¿no? ¿De dónde? La ¿y qué importa. Es lo que sucede con esas al adquirir esa turba de nuestras aguas? Pues obviamente creamos cambios climáticos, porque el ecosistema tiene su vida propia, así como nosotros nos tenemos que alimentar, ellos también necesitan de sus desechos naturales. ¿Pero destruyendo los sistemas agroecológicos? Exactamente, esa es la turba comercial, así es que prepare la suya, prepare usted mismo, usted misma, si le gusta producir. Bueno, pues déjenme decirle que las turbas son el sustrato sin tierra más común, debido a que está ampliamente disponible y a un costo relativamente bajo, sí, pero tiene un gran inconveniente. Estas turbas son un material orgánico estable que retiene una cantidad considerable de agua y aire, además no se descompone rápidamente. Claro, decía yo que tiene un inconveniente porque estas turbas, estamos hablando del peat moss, así es, tiene una acidez alta. Su nivel de pH va de 3 a 4, por lo que, o sea, lo que lo hace ácido. Así es. ¿Sí? Por lo que comúnmente a este tipo de mezcla se le agrega cal para balancear su pH. Por eso es que decimos, si usted no sabe preparar
sus preparados naturales para su huerto, pues obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Por eso luego nos decepcionamos y decimos, chispa, tengo mala mano, no se me dio, no sirvo para esto. No es eso, solo es saber darle los nutrientes adecuados a todo lo que cosechamos. Luego preguntan, oiga, ¿y esto no quema las plantas? Así es. ¡Claro! ¡Claro que las quema! Porque estos sustratos pues, son altos, son ácidos, tienen un pH tienen un pH muy bajo, ¿no? Muy alto, perdón, porque están entre 3 y 4. Y déjeme decirle que la turba joven tiene un color más claro, porque luego dice, oye, ¿por qué una es rubia y por qué la otra es morena? Bueno, la turba joven tiene un color más claro y hace una mejor labor de aireación que las turbas más viejas, los cuales son de colores más oscuros. Así es que no se deje engañar. Si es rubia, es joven. Si es morena, ya... ya tiene mucho tiempo, pero aún así, pues ahora sí que hay que solo saber manejar todos estos materiales, ¿no? El color de las turbas describen al mismo tiempo el material en diferentes etapas de descomposición. Pero también la vegetación original, ¿de dónde proviene la turba? El color de donde viene puede afectar el color de la turba. Otros materiales usados como sustratos son la perlita y la vermiculita. ¿Ha oído hablar? Ambos, pues, ¿qué es una y qué es otra? ¿Ha oído usted hablar de la perlita y la vermiculita? Muy, muy socorrido en las tiendas. Así pues es. Estos no son más que arcillas, fíjese bien, barro, tierra. Sí. No son más que arcillas, obviamente con un nombre técnico, que se han elevado a alta temperatura, dándoles así una estructura particular, es decir, son de diseño. Pueden ser interesantes si se mezclan con otros materiales. ¿Qué es la perlita, Paulina? La perlita es una roca volcánica que es calentada y expandida para transformarla en un material blanco de bajo peso, que no se rompe fácilmente y que puede retener hasta 3 veces su peso en agua. Pero déjeme decirle que la perlita es estéril. Tiene un pH neutro y al agregarse a una mezcla de sustrato puede incrementar la aireación y drenaje. Los granos de perlita crean túneles diminutos. Ahí tenemos la porosidad, las características que la buscan, ¿no? Así es. ¿Sí? Que permiten que el aire y el agua fluyan libremente a la raíz. Pero no tienen retención. No tienen retención y aparte de eso, pues obviamente solo pasa y se va, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es la vermiculita, Tony? Es un mineral formado por silicato de hierro o magnesio del grupo de las micas. Es un mineral. Fíjense bien, es un mineral. Así es. Vuelto a arcilla. Sí. ¿Eh? Si es manejado correctamente, que nadie sabe, que casi muy pocos saben cómo se maneja correctamente, porque entran los porcentajes. Así es. ¿Sí? Y... pues esto nadie se lo dice y el empaque no dice. Por eso es importante que si usted quiere aventurarse en este mundo verde, tome un taller con nosotros. Aprenda a hacer sustratos sanos y fértiles. Porque decíamos que si la vermiculita es manejada correctamente, va a proveer un espacio de aireación en una mezcla y va a retener el agua y los nutrientes. La de granos más finos es típicamente utilizada en la producción de trasplantes y la de granos más grandes es usada para la producción de plantas más maduras. Bueno, pues ahorita vamos a entrar con la composta, nada más que antes déjenme decirles que en Plantaciones Orgánicas Bravo Hortela combinamos el conocimiento científico y el saber ancestral. Conocemos el secreto para que usted logre cosechas sanas, nutritivas y sabrosas con el sabor de antaño. Y lo mejor, queremos compartir con usted este secreto. Lo invitamos a nuestro próximo taller internacional online que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto a las 4 de la tarde. El taller se llama Preparación de Sustratos Naturales para Cultivos Agroecológicos. Aparte su lugar llamando o mandando un WhatsApp al 22 23 30 72 97
Y también puede integrarse, contamos con un chat de aprendices agroecológicos, por si usted, digo, no le interesa este tema, pero quiere aprender. Aquí damos charlas, damos consejos, damos asesoría de forma gratuita. Súmese a nuestro chat de aprendices agroecológicos. Pero volvemos al taller, ese taller que va a ser el sábado 22 de agosto a las 4 de la tarde. ¿Qué vamos a aprender, Tony? Enseñaremos las características de los componentes más comunes en las mezclas de suelos y cómo elaborar un sustrato personalizado y de calidad. Y no tiene que comprar, ¿eh? Todo lo tenemos en casa. Si está haciendo sus primeros pininos, no se pierda este taller y aprenda a utilizar los porcentajes ideales de sustancias naturales que le garantizarán obtener excelentes resultados. Lo invitamos a nuestro próximo taller. No se quede con las ganas, así es que apúrese y aparte su lugar. El sábado 22 de agosto, 4 de la tarde, llámenos al 2223-307-297. Llámenos o escríbanos sin compromiso. Búsquenos en las redes con el signo de gato y el signo de arroba y la palabra Mercado Cuautlicue o la palabra Expo Ecoproductores Cuautlicue. Pues volviendo a los sustratos, ya vimos lo que es el peat moss, ya vimos lo que es la vermiculita, la perlita, pero la composta. Pues la composta, ahí va. El compost de jardín o composta puede resultar interesante si lo produce uno mismo, pero de la misma manera que la perlita o la vermiculita, su uso tendría que rescindirse como mezcla únicamente, pues puede resultar poco poroso y con poca estabilidad. Así es, la calidad de la composta depende en parte de cómo está hecha, pero más específico de lo que está hecha. ¿Usted con qué hace su composta? Porque déjeme decirle que los productores experimentados saben que la calidad se va a ver reflejada directamente en base a los ingredientes que utilicen. Si la materia prima es baja en nutrientes, la composta resultará de la misma manera. La variabilidad de la calidad de compostas comerciales y su falta de disponibilidad son las principales razones del por qué no es fácil encontrarla de manera comercial. Puede proveer, la composta es cierto, puede proveer varios beneficios. Añade materia orgánica a la mezcla. Fomenta poblaciones de microbios que son necesarios, ¿sí? Para reprimir las enfermedades de este suelo donde van a ser cultivados, ¿verdad? Sí, estos microbios descomponen los materiales orgánicos y de esta manera se liberan lentamente los nutrientes para las plantas. Se liberan lentamente los nutrientes para las plantas. Así es, hay personas que aceleran precisamente este proceso, pero pues si no nos surge y es de autoconsumo, pues no tenemos que preocuparnos. Darle un acelere, pues es lo mismo lo que venimos comentando en aspecto comercial, ¿no? Que casi no pasa en la agricultura, ¿eh? Por aquí siembras una semilla, sí, y a los 3 días ya quieres cosecharlo. Así es. ¿Sí? Pues déjenme decirle que, sin embargo, las mezclas de la composta pueden representar un problema si la liberación microbiana de los nutrientes es demasiado lenta y no cumple con los requerimientos de la planta. La actividad microbiana está ligada a la temperatura. Las bajas temperaturas no propician un buen ambiente para esta actividad, resultando de esta manera una reducción en la liberación de nutrientes. Si se utiliza composta en la mezcla de sustratos para la producción orgánica, hay que asegurarse de utilizar composta que está en la etapa adecuada de maduración. La composta que no está lista puede liberar ácidos orgánicos volátiles y por ende afectar de forma negativa el crecimiento y desarrollo de sus plantas. Ahora vámonos a otro sustrato muy socorrido, la fibra de coco. Que casi nadie lo menciona, que si no tenemos todos los ingredientes para preparar
lo que veníamos platicando, la turba, pues caray, no vamos lejos. Donde quiera tenemos cocos, pero no todos los cocos son los indispensables para cumplir esta función. No todos los cocos sirven, ¿eh? Le voy a dar unos datos. La fibra de coco, llamada también turba de coco, es lo mismo. Sí, es un muy buen sustrato. Este sustrato proviene de las partes vegetales del coco desechadas durante el proceso de obtención de la fruta. Sin embargo, como tú decías, hay que ver la procedencia. Es un sustrato natural hecho a base de corteza de coco molido y generalmente proviene de Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, México y Centroamérica. Comercialmente usted lo va a encontrar en forma de pastillas, en polvo, en trozo, en tabique o en fibras largas. Sí, así es que lo que hoy en día en cualquier centro comercial encuentra unas tablillas y no es más que eso. Pero bueno. Pero bueno, sí, mire, si fuese una fibra de coco aún de importación, lo dejamos al final porque tiene un pH de 5 a 7. Es decir, casi es neutro, donde sea, ¿eh? Nada más hay que ver cómo obtienen este, pero esta fibra de coco por sí sola trae un pH de 5 a 7 y puede retener hasta 9 veces su peso en agua. Esto es cuando es natural. Claro. Sí es. Existen algunas precauciones que hay que tomar en cuenta al usar fibra de coco en la mezcla. Debido a su alto contenido de potasio, se recomienda reducir la fertilización adicional de este nutriente e incrementar el nitrógeno. Aquí ya tenemos dos características, ¿verdad? ¿No? Sí. Una, que su pH es casi neutro. Así es. Dos, que son altos en potasio. Sí. ¿Y? ¿Se acuerda de las tres mezclas químicas que se requieren? Nitrógeno, potasio y fósforo. La cáscara de coco por sí solo le va a dar un alto contenido de potasio a sus sustratos. Así es que no batalle sustrato de coco a donde lo encuentra aquí con nosotros. Aunque también debe verificar el contenido de sal en la fibra de coco de acuerdo a su procedencia. Así es, porque si hablamos de cocos playeros, como siempre lo hemos dicho, pues obviamente son de playa y contienen muchas sales, ¿no? Mucho, demasiado mineral. Ahora, comercialmente dicen, coco obtenido a través de un lavado. ¿Por qué lo lavan? Pues porque hay que desalinizarlo. Así es, pero que le adicionan. No, y aparte, sí, ¿no? Le quitan una cosa y le ponen otra cosa y eso mismo pues va afectando en aspecto de nutrientes. Y no, pero aparte, ¿con qué lo lavan? Con agua salada. Sí, agua salada, y ahí le adicionan algunas otras cosas. Me han contado, yo no sé mucho de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos consejos prácticos ahora que usted va a comprar sus sustratos. Porque, pues, digo, si toma nuestro taller, si viene con nosotros o se inscribe al taller de aprendices agroecológicos, digo, mañana no lo vamos a ver. Vamos cambiando la temática, vamos cambiando los temas que vemos. Pero, digo, vamos a aprender cómo desinfectar un suelo, vamos a aprender cómo sembrar correctamente, vamos a aprender cómo desarrollar suelos sanos y fértiles, como es este próximo sábado 22 de agosto, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y bueno, decías que vamos a ver algunos ejemplos para ver qué. Sí, porque ya ves que siempre es muy socorrido, ¿no? Bueno, si ya lo vimos, ya hubiera, bueno, ya entre perlita, vermiculita, peat moss, composta, fibra de coco, ¿te has dado cuenta que no pusimos la vermicomposta? Así es. No, lo pusimos el humus de lombriz, y se lo voy a decir por qué no lo pusimos. Porque hace rato tú mencionabas que un suelo sano y fértil requiere hasta 1,000 años para lograr 1 centímetro de suelo sano y fértil, ¿no? Sí, definitivamente. Y hoy nos dicen, pues, ¿saben qué? En 1 mes, en 3 meses, no ya tiene preparado su tierra sana. No es cierto, no se logra así. No, nada más déjeme decirle, obtener un buen lombriumus
algo que de manera natural se obtiene en 1000 años, nosotros lo logramos en 2 años. Y fíjense, repitiendo lo que es la turba también la utilizan como combustible y en obtención, y como combustible prácticamente lo utilizan. ¿Por qué? Precisamente porque las fibras y todo lo que tiene es un sustrato seco. Así es. Bueno, pues evitemos sustratos sospechosamente baratos o que no tengan la composición y características detalladas del envase. Bueno, pues llegamos ya al final de este programa. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Expo Ecoproductores Cuautlicue. ¿Le gustó el programa? Por favor, regálenos un dedito para arriba. ¿No le gustó el programa? También un dedito para arriba, ¿no? Muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves a las 9:00 por OM Radio. Esto fue Expo Ecoproductores Cuautlicue, el mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Hasta el próximo jueves. Mercado de Expo Ecoproductores Cuautlicue, amigables con tu salud y con el medio ambiente. Te invita el próximo jueves a escuchar a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez. En punto de las 9:00 a.m. en OM Radio.